mismo momento. Así es, muchísimas gracias, Rina. Televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Efectivamente, estamos ubicados en estos instantes en la colonia Pradera, la populosa colonia Pradera, en la ciudad de San Pedro Sula, donde continúan llegando más unidades de la Policía Nacional para comenzar a investigar este hecho que se ha suscitado aquí en este sector. Se trata de un hombre al interior de lo que dentro de esta fachada es una cuartería. Funciona una cuartería y lo que nos han mencionado es que los vecinos, los que viven en los diferentes cuartos, comenzaron a sentir diferentes olores nauseabundos y pues al abrir uno de los apartamentos encontraron una persona sin vida, un hombre que ya ha sido identificado en estos momentos. Ya se nos ha brindado el nombre de Edwin Eric Ochoa Vázquez. Se desconoce en estos instantes cuál habría sido la causa de su muerte, pero sí, ya tenía varios días de estar muerto dentro de este apartamento porque ya estaba en estado de putrefacción. Ya las autoridades pues están en estos momentos investigando, consultando si es que había recibido alguna visita, qué es lo que habría realmente llevado a que este hombre, Edwin Eric Ochoa Vázquez, pues muriera dentro de este apartamento. Se está a la espera de que pueda venir de igual manera medicina forense para poder realizar el levantamiento y de esta forma pues realizarle la autopsia y poder obtener mayores datos, pero ya como les digo, el nombre identificado plenamente porque los vecinos lo conocían y según lo que han indagado ya las autoridades policiales, identificado como Edwin Eric Ochoa Vázquez. Así que vamos a quedarnos nosotros pendientes de esta información para poder realmente saber qué es lo que le causó la muerte a este individuo dentro de este apartamento. Y como les digo, fueron los vecinos al sentir los olores nauseabundos que se preguntaron qué era lo que estaba ocurriendo dentro de ese apartamento, qué pasaba con el vecino. Al abrir la puerta, al forzarla, se dieron cuenta que este ya estaba muerto dentro de su apartamento y al parecer pues habría quedado sobre una de las camas. Lo que ocurre a esta hora del día aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Con las imágenes de mi compañero Oscar El Bolita Perdomo, con ustedes hasta los estudios.